Hoy les tengo un invitado muy especial, les voy a platicar. Lo he tenido dos veces en el programa en estos 9 años. Es un experto en la ciencia china más antigua del mundo para bienestar, que es el chine qigong. Es Carlos Eduardo García, muy querido amigo mío y que además me ha enseñado mucho para que me sienta mejor. ¿Cómo estás, Carlito? Bien, Carlos, bienvenido. Muy bien, encantado, muchas gracias. Vamos a hacer un corte. ¿Sí? Para la gente va a verte en 3 minutos, quién eres, qué te gusta y cómo enseñas. Y regresamos en 3 minutos. Claro que sí. Ahorita regresamos. Gracias. Mi nombre es Carlos Eduardo García Ocegueda y me dedico a enseñar chino en qigong, que es una ciencia de origen chino que me permitió salvar mi vida. El qigong tiene más de 5.000 años documentados de historia. Me gustan todos los deportes, me gusta jugar, me gusta divertirme, me gusta el soccer, me gusta el americano, me gusta el tenis, el básquet, el squash, nadar, etc. Me encanta el cine, tengo muchas películas favoritas. Estoy casado con una mujer extraordinaria y hace 9 meses y unos cuantos días nació mi primera hija, se llama Kia. Y estoy completamente enamorado. A ver, te tengo la pregunta, porque hay mucha gente que a lo mejor no vio el programa contigo, ni hace 3 años, ni hace 4 años. Entonces, explícanos qué es el chine qigong. Ok. El chine qigong es una ciencia que se desarrolla en China y que es realmente la herencia de más de 5.000 años de investigación a cargo de las mujeres y hombres más desarrollados de la cultura china, los grandes maestros que inspiraron aquellos cuentos chinos, que por supuesto son exageraciones, pero fueron personas que estudiaron a fondo cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la mente y cómo, aprendiendo a manejar el cuerpo y la mente, el ser humano es capaz de lograr cosas verdaderamente extraordinarias. En mi caso, yo lo aprendí porque estaba desahuciado, como tú sabes, estuve muchos años enfermo y cuando me dijeron que difícilmente iba a vivir más de un año, yo llego a China y me curo haciendo ejercicio. O sea, hacer ejercicios muy sencillos con el cuerpo y con la mente, y parece increíble, pero muchísima gente ha logrado recuperar su salud, reconstruir su vida. Y bueno, es para todo tipo de personas, lo practican niños, lo practican ancianos, lo practica gente sana también, lo utilizan. A eso iba, ¿sí? Te iba a hacer una pregunta. ¿No tienes que estar enfermo? No, para nada. De hecho, estos grandes maestros estudiaron la mente y estudiaron el cuerpo con el objeto de que el ser humano alcanzara niveles más altos de conciencia, de plenitud, de fortaleza física, capacidad de manejar las emociones, ser más creativo, ser de mayor servicio a ti mismo y a la sociedad. Y para eso se practica chino en qigong. Okay.